Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal de Sue Hunter. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de los protectores solares y sus múltiples beneficios. Así que, si te interesa, sigue mirando. El sol está con nosotros 365 días del año, incluso si no podemos verlo. Una exposición no controlada al sol puede acarrear a nuestra piel múltiples problemas, desde cáncer de piel hasta cicatrices de acné, hiperpigmentación, envejecimiento prematuro y hasta acné. Pero, si usamos protector solar, podemos disfrutar de todo lo bueno del sol sin preocuparnos de todo lo malo. Hay dos tipos de rayos que atraviesan nuestra atmósfera, los UVB y los UVA o UVA, que son los más conocidos. Los UVB son con diferencia los rayos más dañinos, ya que son los que nos provocan quemaduras y acné. Estos rayos solares están en todas partes, ya que incluso pasan a través de los cristales. Los rayos UVA no provocan cáncer ni quemaduras, pero entran más profundamente en las capas de nuestra piel, provocándonos envejecimiento prematuro, acné e hiperpigmentación. Estos rayos, al igual que los UVB, también pasan a través de los cristales. La eficacia de los protectores solares se mide a través de dos baremos, el SPF o SPF, y el PA. El SPF o SPF, más conocido como factor de protección solar, es el que nos defiende de los rayos UVB. La mayoría de los protectores solares van entre el 20 o 25 hasta el 50. Cuanto más alto sea el SPF, más nos protegerá de estos rayos. El PA es el que nos defiende de los rayos UVA. Se mide en pluses o más, y cuanto más alto sea, de nuevo más nos protege. La mayoría de protectores solares tienen entre el 1 y el 4, aunque algunos protectores solares japoneses ya tienen el 5, pero no es lo más normal. ¿Cómo y en qué cantidad debemos aplicar el protector solar? Punto número 1. El protector solar debemos aplicarlo al menos 30 minutos antes de salir de casa. Es decir, entre que nos aplicamos el protector y entre que salimos tienen que pasar 30 minutos. ¿Por qué? Todos los productos de cosméticos, cuidado de piel, esas cosas, tardan un tiempo en entrar dentro de la piel y empezar a hacer efecto. El tiempo que tarda el protector solar en entrar en nuestra piel y ser efectivo es de 30 minutos. Yo suelo usar esos 30 minutos para maquillarme, es decir, me aplico el protector solar, me maquillo y cuando termino reviso que me han pasado menos 30 minutos y salgo de casa. Es muy, muy, muy importante que esperéis 30 minutos entre la aplicación y que salís de casa. Así que aplicaos el protector solar, maquillaos, haced lo que tengáis que hacer y pasados 30 minutos ya podéis salir. Punto número 2. Es muy importante aplicar una cantidad suficiente de protector solar. La cantidad recomendada es aproximadamente del diámetro de una moneda de 2 euros en plano. No aplicar la cantidad recomendada de protector solar puede reducir su eficacia hasta en un 25%, así que es muy importante ser cuidadoso con esto. El protector solar se aplica extendiendo los movimientos circulares por nuestro rostro y luego dando ligeros toquecitos para que realmente entre bien en la piel. Recordad extender el protector solar hasta la zona del cuello y si como yo lleváis coleta o pelo recogido, también hasta la parte de la nuca. Punto número 3. Es muy importante volver a aplicarnos protector solar cada 2 o 3 horas. Cada 3 horas si estamos en interiores o en un lugar fresco, o cada 2 horas si estamos en exteriores, estamos sudando mucho o estamos en contacto con agua, ya sea de playa como de mar. Y punto número 4 y último, revisa la fecha de caducidad de tu protector solar. Los protectores solares caducan a los 2 años de su apertura, pero una vez que pasa un año desde su apertura, empiezan poco a poco a perder propiedades. Así que es muy importante apurarnos a usar nuestro protector solar una vez que ha pasado un año desde su apertura. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por este vídeo de hoy. Si quieres saber más sobre protectores solares o cuál te conviene más en función de tu tipo de piel, edad, este tipo de cosas, no olvides revisar la entrada que vamos a hacer mañana en el blog. Muy bien explicado el tema de los protectores solares. ¿Cuáles os recomendamos? Esto ha sido todo por este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la semana que viene en el canal. ¡Chao, chao!